Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 19 de febrero y nosotros comenzamos. El programa de hoy lo vamos a hacer un poco especial, ya que nos vamos a trasladar hasta diferentes localidades de la provincia para conocer cómo se han desarrollado algunas de sus fiestas ahora y otras que ya se han desarrollado. En definitiva, unos contenidos, unas características y detalles que, como siempre ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy abordamos diferentes fiestas que se están desarrollando en la provincia ciudadrialeña, comenzando nuestro recorrido en la localidad de Malagón. Conoceremos cómo se desarrolló ese desfile de carnaval el pasado fin de semana, una jornada en la que el frío no impidió a los malagoneros disfrutar de esta fiesta que cuenta siempre con una gran participación y tradiciones. Por otro lado, nos adentraremos en las características y peculiaridades de la fiesta en honor a San Juan Bautista de la Concepción, un santo nacido en Almodóvar del Campo. Por último, nuestra compañera Nani Remesal habla con la coordinadora y miembros de Lanzaderas de Empleo, una nueva forma activa y conjunta de búsqueda de trabajo. Todo esto hoy, aquí, en Café y Más. Pues ya lo han visto, una noche muy intensa de reportajes. Comenzamos en primer lugar trasladándonos hasta Malagón de mano de nuestro compañero Kiko Fernández, que nos cuenta pues cómo se desarrolló todo ese desfile de carnaval en Malagón, en el que participaron cientos y cientos de vecinos y fue pues un éxito como acostumbra todos los años. También no todo es carnaval y nos trasladamos hasta Almodóvar, ciudad de nuestro compañero Roberto García, que nos muestra pues cómo se desarrolló esas fiestas también en honor al patrón, a San Juan Bautista de la Concepción. Por último, ya saben que vamos con nuestra compañera Nani Remesal y esa nueva forma activa y conjunta de búsqueda de empleo de mano de las lanzaderas. Una noche muy intensa, como les decía, de reportajes y de contenidos, así que prepárense porque comenzamos y lo hacemos en Malagón. Los carnavales de Malagón son ante todo participativos. Son unos carnavales muy populares porque requieren y tienen el favor de toda la gente y toda la ciudadanía que sale a la calle disfrazándose. Son muchas horas de preparación también, de muchas puntadas a muchas telas, muchas reuniones de amigos para preparar las letras, las comparsas. Arrancamos el Jueves Lardero, que es un día pues, de ocio al aire libre, un día alternativo que las personas de Malagón y los vecinos tienen como tradición subir a la Sierra de los Moros para disfrutar pues, de un día de campo, un día al aire libre, pues, con unas viandas, pues, con alguna limonada, y que el ayuntamiento pues, también ese día participa con una limonada y con una sardinada. Y también pues, es un día importante y que hay que seguir preservando. Los carnavales de Malagón yo consideraría que son uno de los más importantes de la provincia, junto a otros lugares que evidentemente no seré yo quien hable mal de ellos, pero sí que voy a hablar muy bien de los carnavales de Malagón porque, vuelvo a insistir, son muy participativos y yo tengo que agradecer a la ciudadanía de Malagón cómo cada día, gracias a ellos, se van haciendo más grandes, se van instaurando y se van perpetuando en el tiempo. Este año ha sido un año muy especial y muy emotivo. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido que las banderas de las ánimas, que es uno de los iconos de nuestra localidad, pues han sido los pregoneros del carnaval. Y hemos conseguido tener nada más y nada menos que 24 banderas encima del escenario en un momento creo que histórico, inédito, y que quedó inmortalizado para muchas personas, que fue pues, emotivo y que creo que gustó muchísimo. Y luego pues hemos, por segundo año consecutivo, nombrado a la banderada del año, que este año ha caído este honor y este orgullo en la figura de Marisol. Y luego, pues como siempre, la participación es máxima. Hoy, por ejemplo, que son las carrozas, pues el jurado está compuesto por diferentes sectores de la localidad. Tenemos a representantes de AGE, de Jóvenes Empresarios, el autor del cartel de carnaval, otras asociaciones, por supuesto los pregoneros, por supuesto la banderada. Y por tanto yo creo que el carnaval de Malagón, si lo tengo que definir de una manera, es participativo 100%. Tenemos también novedades que se han instaurado con esta legislatura, como por ejemplo el concurso de mascotas disfrazadas, y tenemos también, como no, los bailes tradicionales por las tardes, con los premios que hemos decidido durante estos tres últimos años atrás, y este también, pues en vez de dinero, que sean participativos e interactivos en los locales, en los bares, para que la gente participe y para que la gente también de alguna manera ambiente lo que es la calle La Tercia, el centro del pueblo,
y de alguna manera pues que el Carnaval Malagón haga que el pueblo tenga vida durante estos 3-4 días que dura, porque todos los días hay actividad y hay dinamismo. Yo también quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a todas las firmas comerciales que han colaborado con nosotros para que esto sea posible. Hoy tenemos más de 5.000 personas, 2.500 participantes y unos 2.000 que visionarán y de alguna manera disfrutarán del desfile, 22 carrozas. Yo creo que el Carnaval de Malagón tiene fuerza, como el municipio en general. Llevamos, la verdad es que una dinámica que va creciendo y creo que quedaron atrás años de decadencia y estamos saliendo hacia adelante como un pueblo fuerte, un pueblo que está creciendo, y yo estoy muy contento y muy orgulloso de mis vecinos, y la verdad es que lo único que espero es que ellos en alguna ocasión también se puedan sentir orgullosos de mí. Lo de hoy no solamente se circunscribe a Malagón, sino a toda la región, porque es un desfile de carácter regional. Sí, tenemos carrozas desde todos los lugares de la geografía. Tenemos de Aimiel, Miguel Turra, Tomelloso, Piedrabuena, Peñas con Venta Aguilera, es decir, tenemos de muchos lugares de la geografía, Corral, Moral, es decir, que tenemos prácticamente pues, de toda la provincia. Y vuelvo a repetir, son 22 participantes, más de 2.500 figurantes desfilando y otros 2.500 personas que pueden, calculamos, estar en el recorrido, pues con un despliegue de protección civil, policía local, para preservar la seguridad de todos los ciudadanos. En fin, yo creo que trabajando de todas las concejalías, para que el carnaval sea lo que tiene que ser, unos días de disfrute, de jolgorio, de abandonarse de la rutina diaria, de olvidarnos de los problemas diarios, que ya son muchos y ya volveremos a partir del jueves otra vez. Y también no debo de olvidar, ni quiero olvidar, el sábado que viene, que es un día muy importante para Malagón. Es el certamen de migas, donde el año pasado conseguimos por primera vez más de 100 participantes, más de 1.000 personas participaron en ese concurso de migas, solamente ya participando al margen de la gente que fue y lo disfrutó. Y yo creo que en ese sentido, este año vamos a tener una exhibición de adiestramiento canino de carácter nacional. Bueno, pues poquito a poquito haciendo actividades dentro de las circunstancias que tenemos y con el presupuesto muy ajustado, pero que conlleven a que el Carnaval de Malagón siga imperando y siga estando presente y siga teniendo una longevidad como hasta el día de hoy tiene. Me gustaría que nos presentara el alcalde, quien nos acompaña en esta entrevista, porque son representantes de la sociedad, de los empresarios, de Malagón en definitiva. Alcalde, hágame de anfitrión y presénteme a estas grandes mujeres de la localidad. Sí, como te he comentado, yo una de las cosas que tengo que agradecer en estos 3 años que llevo de alcalde es la cantidad de colaboración que estoy teniendo y de generosidad por parte de todos mis vecinos y de ayuda en unos momentos de máxima dificultad. Y en este sentido pues tenemos a una representante de AGE, de Jóvenes Empresarios, que es Pilar, y además propietaria de una zapatería que anima a todo el mundo a consumir en el comercio local. Tenemos a Esther, que es miembro de la Asociación de Ánimas y de banderas de ánimas, que fueron los protagonistas ayer con su pregón, y Marisol, que es la banderada de este año. Como he dicho, el Carnaval de Malagón es participativo y yo tengo nuevamente que siempre agradecer la colaboración ciudadana, la participación y, como no, el respaldo que en cada uno de los actos, con su presencia masiva, los llenan y los hacen importantes. Me llamo Pilar, soy representante de AGE Malagón y mi papel aquí en el carnaval pues es potenciar un poco el carnaval que tenemos aquí y tratar de llevarle adelante y agrandarlo todo lo posible. Bueno, ahora que estamos aquí con las cámaras de Imax Televisión, véndenos bien el carnaval. ¿Cómo es el Carnaval de Malagón? Es muy callejero, muy, muy bullanguero. Diferente, distinto, divertido. Muy divertido. El que tenga ganas de divertirse, que se pase por Malagón, que aquí tenemos diversión a tope. Invitando a la gente a que no se lo pierda. Eso, que nadie se lo pierda y que desde las 4 de la tarde hasta que nos cansemos de madrugada. Aquí estamos. Hola, buenas, yo soy Esther. Soy una banderada de la Asociación de Banderas de Malagón. Y nada, mi papel aquí es llevar una bandera y pasármelo súper bien, que nos lo pasamos muy bien. Y ya está. ¿Qué consiste ser abanderada? ¿Qué es esto de las banderas? ¿Qué supone para ti, para el pueblo, para el carnaval? Creo que es algo muy especial, ¿no? El ser abanderado, ¿no? Sí, el ser abanderado es, te acuerdas de la gente que se te ha muerto, y a mí lo que personalmente me gusta más es cuando están todo el mundo en el baile tradicional de cómo hacen aquí en el pueblo, y el pasar las banderas y que el baile se paralice, y pasamos nosotros y todo el mundo se te queda como mirando, como diciendo, a ver, que está el cachondeo, perdón por la expresión, está el cachondeo, pero luego también está, acuérdate de la gente que tienes ahí. Un momento muy solemne, ¿no? Muy, muy especial. Sí. Y sobre todo cuando vas por las calles y los abuelillos, ya menos, pero los abuelillos se te quitan la gorra, o se santiguan, o te dicen, ay, no lo perdáis, que esto es una cosa muy bonita, no sé qué. La verdad es que está muy bien y ya está. Hay que
Que la gente rinde pleitesía, respeto absoluto. Decía el alcalde que este es el mejor carnaval de la provincia. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, claro. ¿Cómo es el carnaval de Malagón? Muy bueno. Mejor este año, que hemos sido nosotros los pregoneros, y ayer estuvo muy bien también. Pero vamos, en Malagón lo pasamos muy bien. Yo me llamo Marisol Valencia y este año, bueno, pues me han nombrado abanderada de los carnavales 2015 en Malagón. Para mí ha sido, bueno, pues un orgullo y una ilusión, porque no pensaba yo que me fueran a nombrar abanderada. Creo que porque soy una persona que soy muy, muy divertida, me gustan mucho los carnavales, los disfruto, los vivo. Tan pronto estoy vestida normal como voy, me cambio como 5 o 6 veces en el momento. Y entonces, bueno, pues pienso yo que habrá sido pues por eso que me han querido elegir este año a una persona un poco animada. Muy carnavalera. Mucho, mucho. De siempre. Lo llevo en la sangre, desde que nací. ¿Qué es lo que hace la banderada exactamente? Bueno, pues la banderada tiene que acompañar a las banderas, pues a los recorridos que van haciendo por las calles, también a oír la misa que presentan las banderas en la iglesia, y hacen una ofrenda muy bonita con las banderas, que merece la pena de verlo. Y encima jurado del desfile de hoy. Hoy jurado también del desfile, porque claro, al ser la banderada, pues te hacen de que sea jurado para que podamos disfrutar de todas las fiestas del carnaval. Vamos a invitar a la gente en casa para que, si no vienen este año, el que viene no se pierda en el carnaval de Malagón. Por supuesto, si este año no pueden venir, todavía nos quedan 3 días. Eso. Pero si no pueden venir, el año que viene los quiero ver aquí a todo el mundo. Van a disfrutar más que los carnavales de Tenerife y de por ahí. Sin duda. Y ahora tomar nota y a puntuar, porque vamos a por el desfile que ya ha comenzado. De acuerdo. ¡Estercita, la novia de Barranquilla! Tengo una rosa y un beso y mi cariño para darte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. ¿De dónde venís vosotros? Vigueltura, hombre. A ver, ¿el mejor carnaval? Uno de los mejores, el mejor es el Malagón, hoy. Bueno, hoy sí, claro, por supuesto. Cuéntanos de qué venís vestidos. Pues una mezcla de todo. De egipcio, moros, una mezcla, más o menos. Bueno, muchos participantes, mucha gente de esta peña. ¿Cómo os llamáis? Los Rocheros. Los Rocheros. Y cuéntame un poco de qué vais exactamente. ¿Qué emuláis con este disfraz? Pues es una mezcla de las dos cosas, de las dos razas, entonces no sabemos exactamente decirte, no sé exactamente decirte de qué. ¿Ha sido muy complicado elegir este año estos trajes? No, nos conformamos siempre con lo que diseñamos. Sí. ¿Cuánta gente participáis? Pues casi unos 100. ¿Malagón qué supone para vosotros? Hombre, pues una experiencia nueva, ¿no? Otro pueblo nuevo, ¿no? La gente además. A ver, claro, hay que innovar siempre, probar en otros pueblos, ¿no? Lo importante es pasarlo bien. Por supuesto. Hace frío, así que hay que moverse, venga. Venga, gracias, hasta luego. Está claro que vosotros frío no lleváis. Frío no, porque llevamos muchas ganas de bailar, de disfrutar y llevarnos algún premio. A ver, cuéntanos de dónde venís, quiénes sois, cuántos sois. Bueno, pues venimos de Villarrubia a los Ojos, somos 80 personas, pero ya veis la alegría que traemos. Y jóvenes además. Todos jóvenes, trajes cortados por nosotros y elaborados por nosotros. Bueno, como se suele decir, ¿de qué vais? A ver. Vamos de Bollywood.
Muy bien. Aquí están las chicas con que llevan manto. Guapísimas, además. Y detrás vienen las chicas que traen un velo. ¿Es la primera vez que venís al carnaval de Malagón? Ya venimos 3 años viniendo aquí. ¿Algún premio? No. ¿Este año va a ser? Este año vamos a por todas. Venga. Suerte y que se... Que vaya. ¡Venga, adelante! Suerte, ¿eh? Gracias. Volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Puede estar contenta porque llega a casa pa' bailar merengue, sí, la cumbia y conversa. Yeah. Volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Hasta el carnaval de Malagón. Es el tercer año. 3 años hemos venido. ¿Algún premio de años anteriores? Creo que he sido el primero, pero no sé, a lo mejor muy seguro. ¿Y qué esperáis este año? Esperemos ganar, como en todos sitios. La temática que traéis, venís volando hasta Malagón. Claro, en el mundo de las águilas, adentrándonos en el mundo de las águilas. ¿Cómo se ve el mundo desde ahí arriba? Volando. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Que digo yo que estamos de carnaval, ni usted ni yo estamos vestidos, no, disfrazados. Bueno, no. Vestidos sí, disfrazados no. Mañana. Mañana toca. Mañana sí, mañana toca. ¿Cómo son los carnavales de Malagón? Muy bonitos, nos los pasamos muy bien. Ah, miro allí. Le está viendo tanta gente ahora mismo en casa. Uy, el momento más divertido del carnaval de Malagón, ¿cuál es? ¿Del carnaval? Ahora mismo, el más divertido. ¿Para usted? Para mí, pues este es uno. Vaya y desfile, luego los bailes. Vaya desfile. Y luego los bailes por la noche, sí. ¿Cuánta gente y cuánta juventud? Mucha juventud, sí. Y este joven, bueno, este joven... Este joven es mi nieto. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Quieres salir la tele, Iván? ¿Eh? ¿Quieres salir la tele o no? Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo que no estás disfrazado? Porque no quiero. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Qué tal los carnavales de Malagón? ¿Cómo son? Divertidos. Chulos, muy chulos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hace una chica tan guapa como tú en un lugar como este? Pues ven mañana y me ve, verás cómo ya no sigo igual. ¿Mañana es tu día? Mañana es el más máscaras, los mascarones. ¿Tienes preparado ya todo? La tercia, todo el mundo disfrazado, todo Malagón disfrazado. ¿Cómo es el carnaval de Malagón? Para aquellos que no lo conozcan. Muy divertido. Aquí disfruta todo el mundo, grandes y pequeños. Es muy callejero, es decir, la gente sale claro, a la calle. Claro, todo. Que es lo divertido. Claro. ¿Y qué hago en tiempo? De momento aguanta. Es eso. Bueno, ¿qué te parece el desfile? Muy bonito, de momento muy bonito, está todo muy bien. Que vaya mucha música y a bailar. Que lo paséis bien. Gracias. ¿Quién eres? ¿Qué personaje eres? Pues Aladín. Aladín. Y Aladín, me estoy dando cuenta que es mágico. Hace magia y vuela. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Qué tal te lo pasas ahí arriba? Bien. ¿Te gustan los carnavales? Sí.
¿Y quién te acompaña? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está? Mi padre. ¿Tu padre? Voy a hablar con él. Bueno, padre de Aladín, ¿qué tal los carnavales? Bien, empezando, un poquito de aire, habéis dejado las puertas abiertas. Bueno, la lluvia de momento está respetando que se hablaba de agua incluso. Bueno, al margen del tiempo, ¿qué tal está pasando todo? ¿De qué vais este año? Está claro que la temática es muy mágica. Sí, las mil y una noches. Solo tenéis que ver a las chicas el espectáculo que nos están dando. Y bueno, pues esperemos que os guste. Soy Juan Ángel Doneire, el que ha realizado este año el cartel de carnaval de Malagón. Y bueno, pues aquí estamos. Cuéntame la inspiración, cómo llegaba para luego plasmarlo en ese cartel, que es muy importante porque identifica una fiesta popular en Malagón que cada año atrae más gente y echa a la calle a más vecinos para disfrutar de estos días de absoluta locura, ¿no? Festiva. Desde luego. Bueno, la inspiración era un poco, la idea era algo un poco más informal, ¿no? Más tipo charanga, más en un cartel muy serio. Entonces, el punto de partida eran unas manos haciendo como la colocación de un antifaz. Entonces, en un fondo muy vivo, colores muy vivos, verdes, sobre conos rojos. Y en donde aparece un poco la torre del ayuntamiento, un edificio muy emblemático de aquí en Malagón, ¿no? Y luego también se ve un poquito lo que es la sardina, ¿no? La raspa de sardina, como entre los ojos de la máscara. Y luego pues una especie de gente bailando, la fiesta en la parte de abajo y tal. Entonces era un poco más tipo charanga y un cartel un poco más desenfadado. Una mezcla de los momentos más festivos. Pero ¿cuál es el momento más álgido del carnaval de Málaga? Bueno, pues aparte del día del pregón, ¿no? Que es el día más emblemático porque se juntan muchos actos y es muy bonito, pues luego también el entierro de las sardinas, está muy bien también, el día del desfile, como por ejemplo hoy, que estamos con el desfile de carrozas. Entonces yo creo que esos más dos o tres días son los más fuertes también, ¿no? ¿Qué te ha dicho la gente del cartel? Bueno, hay críticas de todo tipo, ¿no? Como tiene que ser. Sí, no, pero bueno, la verdad que sí, con la idea que llevábamos un poco de que fuese un poquito más desenfadado, como más sencillo, y la gente le ha gustado mucho por eso, precisamente. Vida, capital de la esperanza. Dios, Dios. Hoje é patrimônio da história. Guarda a saudade e o progresso. O programa te ama. Tão bela suja mocidade. Muita força nessa hora. Reduz esse baroque de emoção. Que show, que show. Parabéns Brasília. Meu amor profundo. 50 anos de paixão. Tão bela suja mocidade. Olha o Lago Paraná. Reduz esse baroque de emoção. JK está de volta. Parabéns Brasília. Meu amor profundo. 50 anos de paixão.